Nosotros vamos entonces a las informaciones a propósito de Nati. Nati Toribio nos tiene las calientes. Adelante. Las calientes. Comunitarios del sector Tierra Alta en esta ciudad de Santiago piden ayuda para un señor el cual tiene la pierna rota producto de un accidente y vive en la calle porque no tiene dónde vivir y no tiene familia. Un mes después de haber sido invertido por un vehículo, lo ingresaron allá, duró un mes en el hospital. Luego, después, ¿qué hicieron con ellos? Lo tiraron afuera y un taxista vino, miren, esa tarde a las 3 de la tarde. ¿Y dónde está la vecina, la enfermera? Ella la vecina de ahí vino y lo recogieron y lo pusieron ahí y lo pudieron colocar ahí abajo. Y esa pierna está desprendida. Fue de muchos años, era que me limpiaba los zapatos de mi familia. Y ahora está en esas condiciones y todos los vecinos, toda la comunidad por aquí, es que le estamos dando asistencia, trayéndole lo que a él le gusta, pero él no quiere comer. Entonces le compramos jugo, cervecita, lo que él pueda, lo que a él le guste, lo que él pueda tomar. Pero él es una persona buena, humanitaria, que no debe de estar en esas condiciones, por favor, por Dios. Hay que ser más humanitario, señor, con la gente, con la persona ya en esa edad. Y más él que no tiene familia, no tiene quien vele por él, quien lo asista, quien lo cuide. Eso es una cosa digna de pena, ¿tú entiendes? De ayuda también, porque una persona así que no tenga nadie. Y tú sabes que más que son haitianos, que nosotros los dominicanos somos racistas. ¿Cómo se llama ya? Él, Arsenio. ¿Qué tiempo tiene él ahí? Él tiene tres días. ¿Tú entiendes? Entonces uno viene y no, él no quiere comer, la depresión lo va a matar. Las calientes. Dos de los cinco niños que resultaron heridos en la explosión de la planta de gas en Licey al Medio presentan mejoría. La lesión de criticidad y de riesgo de los pacientes que no se han modificado porque la parte de lo que corresponde al trauma por la quemadura y los daños que se pudo ocasionar en el organismo de esos pacientes continúa. Hay dos pacientes en particular que han mejorado levemente su condición. La niña de un año nuevamente, que se pudo llevar a un primer procedimiento quirúrgico la semana pasada para comenzar a manejar ya las lesiones en la piel por la quemadura. Y el paciente de sexo masculino, de 12 años de edad, que ya se pudo retirar del ventilador mecánico. Las calientes. Asociación de Musicólogos del Cibao llegan a acuerdo con el general Den y la gobernadora provincial Rosa Santos. Estamos en un estado de emergencia todavía y sabemos que no podemos salir a utilizar los espacios musicales como antes, pero la señora gobernadora como general fueron categóricos. No van a permitir que ningún policía haga exceso con los ciudadanos que usan música. Las incautación arbitraria y abusiva están a partir de hoy prohibidas por el general Dende aquí en Santiago. Las calientes. Representación de enfermeras contratadas por el Hospital Salvador Gutiérrez por la pandemia exigen nombramientos. Muy buenos días, mi nombre es Casey Monegro, auxiliar del Hospital Salvador de Gutiérrez. Somos un grupo de enfermeras que entramos a trabajar en la pandemia contratadas. Y nos prometieron un nombramiento. Ahora, como ya ha disminuido la pandemia, nos llaman a reunión para decirnos que vamos a quedar fuera del hospital, producto de que no hemos firmado ningún contrato con empleadas, donde nosotros fuimos varias veces al Departamento de Recursos Humanos a firmar el contrato y nos decían que no vamos a firmar contrato porque estábamos esperando el nombramiento. Ahora nos salen con que vamos a trabajar hasta el 30 de este mes, donde vamos a quedar desempleadas. Como nos dijo el director,
pasaremos al núcleo de los desempleados. Entonces nosotros estamos haciendo esta denuncia pública, ya que trabajamos en la pandemia, corrimos riesgos, nuestras familias, tanto algunas de mis compañeras, algunas de nuestras compañeras quedaron infectadas y sus familias también, producto de estar trabajando en la pandemia. Las Calientes. Estas son todas las informaciones que tengo por el momento. Nosotros continuamos en las calles para mantenerlo informado de todo lo que acontece en Santiago y todo el Cibao. Soy Natividad Toribio y estas fueron Las Calientes.